Vamos, empezamos. Así con el corazón en la mano, terminaron los gemelos en el Ducó. La explosión en el final, el globo derrotó a River. Algunos emocionados, otros no podían más. Pero está para hacer un regenerativo, Sí, mañana voy a tratar de... RCP directamente. Y en la previa, excusa para ser feliz, dice el cartel. Después del Día Mundial del Hincha de Huracán, ya había fiesta antes. El Globo llegaba con la necesidad de ganar. Muchachos, ayer fue el Día del Hincha. Y hoy nos pueden dar una alegría. ¡Vamos, viejo, es hoy, eh! Y hoy tenemos que dar vuelta a la historia. ¿Hoy es un quiebre? Por Dios, me voy a morir si no. Sí. Me cago muriendo. Ya estoy al borde. Creo que es la última oportunidad que tenemos para salir a respirar un poquito. Gran clima y recibimiento en el Ducó para Huracán que recibe a River. Llega invicto. Pero justo contra el millonario los quemeros se tienen fe. ¿Qué te dejaron? No sé. Una gallina. ¿Eh? Una gallina pelada. Así va a quedar River esta noche. Ojalá que se nos dé lo que se nos daba siempre contra River. De Goya corriente. De Goya. Sí. ¿Y esta noche? De Goya la gallina. ¿Cómo? De Goya la gallina. Y sabemos que ellos acá son colas fáciles. Aguante el globo. Hoy os amo. Excombatientes de Malvinas, de River y de Huracán. Salen juntos y son homenajeados. Pero Malvinas es el rescate de lo colectivo. Malvinas nos une. Mira, para mí, personalmente, son como hermanos. No hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no se ponga la celeste y blanca para conmemorar a nuestros compañeros caídos. Siempre que venimos acá al Ducó es una caricia al alma esto que nos da la gente. Esta es la de Ringo. Sí. La que usó Ringo, ¿no? Sí, en la década del 70 creo que es eso. Sus clubes nunca dejaron de estar presentes, incluso en contexto de guerra. No tenía ni llavero. El llavero que usaba siempre era con un muñequito de River. Ahí en Malvinas. Es más, era el Beto Alonso, ¿no? Lo tuve hasta que los ingleses me lo sacaron. Estando en las posiciones, esperando los bombardeos, que venían siempre de noche, en el pozo había una piedra y yo dibujaba un globito de Huracán ahí, lo remarcaba y bueno, y ahí quedó el globito en una piedra, en Monte Williams. ¿Tu huella no fue poner tu nombre, por ahí no fue poner no, tu...? No, fue el globito, no fue poner mi nombre, fue el globito y bueno, allá está, Huracán en Malvinas. Hoy a Malvinas 5 veces, sí. Y, 5 veces. Y la primera vez llevé la camiseta de River, la doné al museo de River. Carnet de socio de Huracán está enterrado en las islas. Lo tenía con mis documentos todo y en un momento que se inundaron los pozos, lo perdí. Quedó ahí el testimonio. Ahí va a crecer algo, está creciendo algo. Bueno, ahora entre Kudelky y De Michelis, después de aquel cruce en Lanús, Alfonso de River a préstamo en Huracán. Saludos frío con Micho, abrazo con Sacone. Titular en Huracán el chileno Echeverría, 3 días después de marcar a Mbappé y compañía. ¿Trajiste alguna camiseta de Francia? La verdad que no. ¿No cambiaste? No, porque mi familia me pide todas las camisetas, entonces las mando para allá, para Chile, y ellos se quedan con él. Y atentos, en el arranque del encuentro, Daniel Zavala, debutante, marcador central, 21 años, la mente de taco, sale a gritarlo. Luego le ahogan el festejo, se agarra la cabeza de Michelis, la revisan y en el VAR dicen que hay offside finito. El globo venía de una en contra Barraca Central. Ahora la tecnología lo salva del 0-1. Responde con bastante de cabeza, pero River está mejor en el arranque. Barco, Borja, el colombiano, no la termina bien. Otra vez, el pase para adelante, tic-tic, la termina Borja, se va desviada. Bobby Carrizo intercambian algunas palabras. De repente a De Michelis cambia el gesto de la cara. Su equipo empieza tiene una sucesión de imprecisiones. Encara Puceto, cae en el área. Ray Filfer dice que no hay penal, pero sí, a ver, un toque de González Pérez abajo contra el delantero de Huracán. Fertoli, cerca. River ya no es el mismo del primer cuarto de hora. Massanti tiene terreno para correr, pero no llega a sacudir bien. Tapperman. Creo que arrancamos bien los primeros 10, 15 minutos. Después nos fuimos dibujando. Estuvimos muy, muy imprecisos, muy erráticos. Imprecisiones y le costaba salir. Presiona y gana Puceto. Va Massanti a Liendro. Se gana la amarilla. Cabral. Intento Tapperman. Complemento. Michelli mete Fonseca y Solari. Saca a Villagra y a Liendro. Massanti. Tic, tic. Taco con una y con la otra. Lindo chiche. Pero River empieza a ser más punzante con Solari. Centro. Nacho Fernández.
Pablo Encarrizo. Así van los de Kudelka. ¡Souto entra solo! ¡Apagón de Armani, Fertoli, Travesaño! ¡Se agarraban todos la cabeza! Cierto es que estaba adelantado el del globo, pero vale destacar el atajadón de Armani. Barco, Solari, incisivo, saca el latigazo y a mano cambiada salva Galindo. Queda linda esa vista, la mano cambiada siempre queda como más espectacular. Tiene buenas repeticiones para... Claro, viste, muchas cámaras, ¿eh? No, sí. Tengo que verle si la vendí un poquito. Directo al highlight personal. Si tuvieses 20 años y tenés que armar el video y venderte... Olvídate, 4 o 5 repres. Aparte, en mi época, cuando tenía 20, no había tantas repres. En esa época había que grabarlo de la tele. VHS. La gente no sabe ni qué es VHS. Afuera Cabral, adentro Alfonso, que había cumplido con la ley del ex en el Monumental y será importante. Puseto. No, Riquelme la pisa, la guarda y la larga, se gana la ovación. En River, adentro de Echeverri y Colío, afuera Nacho Fernández y Borja. Zavala no pudo debutar con gol de taco, se lo anularon, pero se guarda este cañito con pisada a Puseto. Echeverri empieza a encarar del diablito para Solari. Apaga Lindes. Mientras el globo sufre, el hombre juega al ajedrez. ¿Cómo complicado el partido ajedrez? Muy bueno el teléfono. Sí, pero gana que puse nervioso. Eso me deja tranquilo, ¿eh? Eso me tranquiliza. Si no, me tiro de cabeza. Atentos, 31 minutos, falta de Massanti, que es amonestado. Y de ese tiro libre sale este contraataque. Alfonso la rescata sobre la línea. Y Massanti, que corre y va. Fonseca decide no cortarlo. El delantero del globo define. 1-0 gana Huracán. El grito de los quemeros. Sufre de Michelis. Me fui muy mano a mano y no me salía, viste. Y yo digo, bueno, ya está, me la llevo. Y cuando me salga, le defino. Porque si te sale antes, por ahí capaz que me complico un poco más. Era un momento de partido donde podíamos atacarlo solamente de esa manera, ¿no? Sí. Determinante la velocidad de Massanti. Para que Fonseca no tenga oportunidad de sacarle la pelota limpiamente. Sin falta no podrá y es el 1-0. Walter tiene una velocidad que parece un extraterrestre, es impresionante. Y aparte no es que iban 10 minutos de partido, iban ya no sé, 80, no sé cuántos minutos iban. Mención especial para la asistencia de Alfonso. No me imaginé que me le iba a tirar larga porque le quedó como alta, el medio bajito. Se tiró una tijera, bueno, corrí yo y... Lo bien que te cayó esa pelota. No, me cayó hermosa. Se jugó la vida ahí en la banca de al frente de la banca de River. Recién le decía a Alfonso, al enano, metió una asistencia media rara, no sé si fue de chilena, de tijera o una grulla, hizo, no sé qué hizo. Galinde le puso la grulla. La grulla. ¿Qué es eso? La de Karate Kid. Pero... No llegaste a verlo. No, pero hizo una chilena, hizo no sé eso. Massanti se había sacado la camiseta en el festejo y González Pires le recordaba la amonestación de un minuto antes. Seguro ya se agarraba la cabeza, sí. Doble amonestación roja para Massanti y Kudelka que explota. Punteada al aire para su dirigido una y otra vez. Imagino la bronca. Bueno, sí. Te cal... un poquito. Hice mis... insultos al aire, así que ya le pido disculpas a Walter. Escúchame, gol y te nublaste en el festejo. Si no me di cuenta, cuando vuelvo, termina todo el festejo, recién ahí me di cuenta que tenía amarilla, ¿no? Te había molestado hacía pocos minutos. Sí, boludo, en ese momento no estaba tan contento festejando el gol y me olvidé. Muéstrame la camiseta. Este es papá, Walter. Una emoción y una alegría terrible, la verdad. ¿Y cuando viste que se sacó la camiseta? Y nada, bien. Ya había hecho el gol, así que... Sí, bueno, valió, pero lo dejaba con 10, ¿eh? Y bueno, no importa, valió el gol. Era para... Y gracias a eso se ganó. ¿Era para reto del padre? No. A ver la camiseta. Y esta es mamá Roxana. ¿No viste que el nene hizo el gol? Me reemocioné, pero al toque me di cuenta que se sacó la camiseta y lo expulsaban. ¿Y qué dijo la mamá? ¡No, boludo! Ah, le dijiste... No se puede decir eso, ¿no? ¡Decilo! Ah. ¿Cómo le dijiste? ¡No, boludo! Digo, ¿qué estás haciendo? Si lo dice la madre, que el que más la mano conoce. El nene es un boludo. Hablé con un tal Walter y una tal Roxana afuera. Uno te bancó y el otro dijo, el nene es un boludo. ¿Quién te bancó y quién dijo que...? Puede ser que mi viejo me haya bancado y mi madre me haya... Sí, lo conozco bien. En River, Lanzini por Herrera para buscarlo.
Huracán, la gente bancándola y Kudelka rearmando el equipo en el fondo. Echeverry pelea abajo, la gana y otro tapado de Galíndez. Por todo lo que venía pasando me saqué un gran peso encima, creo que hoy siento que de verdad empecé a atajar en el Huracán. Necesitaba un partido así, que se viera realmente mi trabajo, porque si bien venía teniendo atajadas buenas, es como que al no plasmarse en el resultado no termina de notarse. Y habrá más para el equipo de De Michelis con Echeverry, Enzo Díaz, Soleri. Increíble lo que pierde el puntano. Esto dice De Michelis del complemento de su equipo. Me quedo con el segundo tiempo que hicimos y en el segundo tiempo lo perdimos. En el primer tiempo no me gustó cómo jugamos a partir del minuto 15 por ahí. No me gusta ver al equipo tan impreciso. Levantaba Comesani el cartelito que decía que se iban a jugar 6 más. Y Kudelka levantaba temperatura caliente el entrenador del globo. Otra más para el millonario, centro de Echeverry. Descolgaba Galíndez. Respiraban los quemeros. Que aguantaban la victoria. ¿La línea de cuánto terminaron? No sé, hasta yo creo que me metí dentro de la cancha. ¿Sí? Y bueno, había que defender. En noviembre le había cortado el largo invicto en el Monumental. Esta vez le cortó el invicto del año. Huracán al River de Michelis. Ganamos allá y ahora le ganamos acá. ¡Sacale una foto! ¡Se va la gallinero con el culón! Un saludo a Tiago, mi cuñado, que es rey contra gallina. Y bueno, Tiaguito, te volvimos a ganar. Jugamos con un rival muy encumbrado en todo sentido y nuestros jugadores estuvieron a la altura o más. Entonces eso da mucho placer. ¿Sentís que le está llegando el mensaje que están, no digo comprometidos, pero sí con tu idea absorbida para poder llevarla al frente? ¿Qué mensaje? Y el mensaje de cómo jugar, el mensaje que tal vez puedan recibir con tantos cambios. ¿Sentís que le llega a los jugadores la idea de cómo jugar? Preguntáselo a los jugadores, no me puede preguntar. Pero no tenemos chance de hablar con ellos nunca. Si le llega, si le llega el mensaje. Hay una idea que la realidad, a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota de la Copa de la Liga, la primera derrota del 2024, hay unos números que reflejan un montón de cosas hasta hoy. Después, perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas en un montón de cosas, no quiero decir que somos lo mejor, éramos el equipo que está posicionado en un montón de cosas que reflejan las estadísticas. Entonces, no sé de qué mensaje me hablas, porque la idea refleja buenos números, a pesar de que hoy hayamos perdido. Perdón, para el hincha Huracán. Ayer fue el día del hincha Huracán. Bueno, pudimos regalar un triunfo que festeje las Pascuas con alegría. Perfecto. Sin relajación, porque tenemos otra final el miércoles.